todos los eventos del Truck Show estuvimos llenos de amigos, llenos de socios de negocios. Y no podía ser diferente aquí en Guadalajara. Así que estoy realmente muy contento de ver muchas caras conocidas y les agradezco de corazón que hayan venido. Buenas noches, y ante un preámbulo de una presentación como la de mi amigo Martín, pues la verdad es que es sumamente satisfactorio llegar aquí a Jalisco, encontrar tantos amigos y de alguna manera ir buscando las sinergias. Siempre dicen que las relaciones informales fortalecen las formales, y de alguna manera encontrarme aquí a Pepe, a David, a todo el equipo, a Irma, que siempre me hace tomar tequila, no sé por qué, es muy satisfactorio el que podamos decir que estamos preocupándonos por un sector, que hoy ya no nos vemos únicamente como transportistas y que nos veamos como distribuidores y comercializadores de dos marcas muy importantes, nos vemos como actores logísticos. Yo quiero mencionar que me da mucho gusto poder venir al cierre de esta gira que empezó en mayo, concretamente en Monterrey, Nuevo León. No pude acompañarlos en esa ocasión por cuestión de agenda. Posteriormente en León, Guanajuato estuvimos. Y se nos entregó un camión en comodato para un centro de capacitación, y previamente en Monterrey, un marca Mac para el IECA en León, Guanajuato, en Silao, Guanajuato, y en Allende, Nuevo León, en el reparo también fue un Volvo, que de alguna manera esto es la muestra de que estamos preocupados por la profesionalización del sector. Hoy estamos en una situación de cambios continuos en México, pero hay que seguir creyendo en la tecnología que trae este equipo, en la seguridad que ha sido uno de los distintivos de la marca. Les agradezco de corazón a todos por su trabajo, por lo que hacen en el día a día, tanto a la gente de Volvo y Mack México como a la gente de la red de concesionarios. Gracias y a seguir disfrutando. Muere mi pueblo. Yo sí quiero saber qué se siente tener camiones y camiones.